Buenos días, los niños. Aquí estoy, ya doblé toda la ropa en la casa. Nomás tengo una cosa más para lavar y es todo. Put it in the black washing machine. No, leave it right there, that's fine. Dos, una de toallas, una de ropa. Y ahorita todos los niños están listando. Vamos a ir a la casa de mi suegra. Ella nos invitó ayer noche. Bring that gray shirt, starting, and turn off the lights in your restroom and hallway. The gray shirt by your boots. Nos invitó anoche para ir a comer tamales hoy. Y es lo que quieren los niños. So, ya vamos a ir. Pero ya, ya vamos a ir. No, not till later. Nomás que voy a lavar este... manzana para Nathan, y vamos a ir a checar el correo, la correa, no sé cómo se dice bien. Front door opened. Front door closed. Y ya, ya podemos ir. Los niños ya se fue para mi troca. Here, Nathan. Y todo esto, y todos estos flores están bien bonitas todavía, nomás que las rosas están secando un poco. Pero ya lo rellené con agua, ojalá que se... dura más tiempo mis florecitos. Okay guys, estábamos en camino para la casa de mi suegra, pero los niños quiso donuts. Ya han pasado meses sin comprar donuts para los niños. So yo le dijo, okay, podemos comprar donuts. Porque como quiera quería un café y tuve que pasar a comprar un coca de dieta para mi suegra. So yo le dijo, okay, está bien. Ellos van a comer, ¿cómo se dice? Ellos van a comer tamales como quiera, pero yo le compro un donut para cada uno. No más para tener ese sabor que ellos quieren, un sabor dulce. Pero sí, está agarrando, la señora ya está preparando todas las bebidas y ya tiene todos los donuts. O también compro un picnic blanket para cada uno también. Y como vamos a ir a la casa de mi suegra, Chela vive aquí, yo nomás le llamó para saber si Betsy quería algo, so está agarrando algo también para Betsy. Las señoras aquí en este lugar están muy amables, muy buena gente. Todas las señoras que trabajan aquí, pues cuando yo venía estaba muy buena. Siempre me ha tenido muy bien y esta señora también que está agarrando la order. Ahorita casi no hay donuts porque ya es casi las 12 de la tarde y ellos cierran a la 1 o las 12. Yo no recuerdo, a la 1. So ya casi acaba todos sus donuts. Ya casi no tiene nada. Yo nomás agarro lo que ellos tenían. Hey, you know, can you add a Diet Coke? Diet Coke? Yeah. And do you have apple juice? Yeah. Can you add apple juice? Thank you. And by chance, can I just get one more bag? Because I'm going to go drop some of this off. The big bag or small? A small one. Yeah. It's going to be $33.35. Here you go. Receipt. No, I'm good. Here you go. Thank you. Hold on, give me one second. I'm so sorry. Thank you. Okay. Thank you. Have a good one. You too. Ya podemos ir. Mira, estos son los donuts que querían los niños. Todos querían con chocolate, pero no encontró lo que ellos querían. So, escogió otro different. So, este es de Bella. Este es de Nathan. Este es de JJ. Here, Jay. Y este es de Shawnee. Betty, let me see your donuts.
fuimos a dejar dones para Betty y de ahí íbamos a venir aquí con mi suegra. ¿Y qué crees? Se vino con nosotros. You're happy, right, Betty? You're happy, you're happy. Here, you want to show your donuts? It's pink and chocolate all together. Let me see. The chocolate are at the bottom. Yummy. And I got you apple juice. Mmm. Okay, you're gonna eat at the table. Bella, you throw this away for me. Come on. But you gotta eat first and then play. Pray for your food. Over here, Betty. Para los niños, pide un chocolate milk, leche, chocolate. Here, JJ. Mommy, like this. Y Bella agarró cranberry juice. Estos dos quieren jugar. Yo le dije que tenía que comer primero y después jugar. Y compró uno de estos para todos. Y aquí está la soda de mi suegra. Va a meterlo en la hielera. Y este es mi café. Mira, ya están estos tamales. Yummy, yummy, yummy. Estos son de rajas y frijoles, los dos. Ok, yo voy a comer. ¡Ay, calientes! Una de raja y una de frijoles. Y los niños, todos los niños quieren una de frijoles. Los tamales de los niños y estos son míos. Este es de frijoles y de rajas. Yummy, yummy, yummy. Los mejores. Ok, guys, ya pasó un buen ratito aquí en la casa de mi suegra. Ya es la 3:45. Iba a ir a la casa y Chela apenas vino a levantar Betty, pero mi suegra apenas me pregunté si podía llevarla a la tienda bien rápido. Ok, just grab all that, put it in the trash. Sure, mi suegra me pregunté ahorita si podía llevarla a la tienda y yo le digo que sí. Sí, so, just whatever's there. So, yo le dijo que sí, ella va adentro a, no sé, a agarrar sus cosas para ir a la tienda y voy a ir a llevarla. Yo le dije que iba a quedar aquí en la troca con los niños, mientras que ella vaya a agarrar lo que necesita agarrar, porque tiene un pedido grande de tamales mañana. Si tengo tiempo mañana, voy a venir a ayudarle a empaquear los tamales. Es un pedido de unos 30 docenas, pero voy a venir a ayudarle a empaquear los tamales porque mañana, si tengo tiempo, porque mi esposo llega mañana también. Tenemos un juego hasta ahorita. No sé si van a cambiar eso porque dice que mañana, ahorita es como 60 algo afuera. Dice que 65, dice que mañana va a bajar hasta 40, 30 y que va a estar bien arioso y se va a sentir como 28 afuera mañana. So, ojalá que no y podamos jugar, pero todavía si tengo tiempo voy a dejar los niños ahí con mi esposo y venir a ayudar ella y mi suegro a embolsar las tamales. Ya viene Bella y mi suegra. Move from the door so you don't fall, okay? Pero aquí, ya vamos. Nathan quitó su camisa porque se ensució un poco ahorita que se llegó. Se entró la troca. Y mi suegra nomás está cerrando su garage y ya vamos a ir. Ella no, dice que nomás necesita pollo. Yo creo que nomás pollo, o a lo mejor pollo y chiles poblanos, porque pedí pollo en salsa verde y rajas. ¿Qué tanto iba a agarrar pollo? ¿Tú sí tienes poblano peppers para hacer tus de rajas? No, ahorita voy a traer. Ya, sí, ellos tienen, porque sí. Muchas tiendas. Sí, no hay. Uh-huh. Pero si no, en la tarde mi esposo hoy me trae de la Azteca. Ajá. Sí, porque he ido a Walmart ayer, no tenía ninguna. Y el otro día yo fui a la Walmart chiquita, tampoco tenía. No sé por qué, no creo que ese es... En este tiempo no hay mucho. Es muy difícil buscarlos.
pero ya vamos a ir para que no tiene que salir otra vez. Oh, también iba a agarrar fresas para hacer fresas con crema para Bella. Bella le pidí unas fresas con crema. Si no han visto su receta, voy a ponerlo en la caja de descripción. Ella hizo una receta de fresas con crema. Bien fácil, bien deliciosos. Pero ya. ¿Se siente bien afuera, right? Sí, está muy agradable el clima. Mañana. Ya es lo que estaba diciendo, pero me hace raro que puedes sentir así como hoy y mañana para cambiar tan drástica. Sí, pero si te das cuenta, siempre que pasa algo así, un día antes está bien, hasta caloroso está. Y ya otro día, o en la tarde ya está bien frío. Pero sí es raro como se cambia el clima así de repente. Sí. Ok, guys, ya estamos aquí en la casa. Dejo Bella con mi suegra porque iba a hacer fresas con crema para ella. Yo creo que Lily y Emily iba a ir hoy a la casa. Yo voy a pasar más a rato, nomás que tuve que hacer unas cosas aquí en la casa. Antes de venir, mi abuela me llamó a decirme que ella hizo comida y quería que nos pasaba a su casa a levantar comida. So, apenas abrió la bolsa y ella me mandó frijoles fritos que apenas hizo, están bien calentitos. Y también hizo, no sé cómo se dice, pero es una comida con salchicha, papas y como un fideo. Pero sí, listar unos platos para los niños para que ellos puedan comer ya ahorita, porque ya está poniendo tarde, ya casi es el 5. Ya casi es el 5 de la tarde y yo voy a echarme un café. ¿Quiere un café? Y de ahí nomás voy a poner las cosas que tengo que lavar, colgar ropa, poner ropa en su lugar y tratar de editar un video. Eso es todo para ahorita. Ok, guys, ya es horas después, ya me bañé, ya estoy bien lista para ir a dormir. Los niños están mirando un movie. Yo ya quiero ir a dormir porque mañana llega mi esposo. Dice que va a llegar como a las 7. A ver qué hora sí viene. Él siempre se despierta como a las 3, 4 de la mañana para venir aquí en tiempo bien temprano. A ver cómo amanezca mañana también, porque como han platicado con ustedes, supuestamente va a bajar la temperatura bien bajo mañana, como a 40, pero dice con el aire que va a estar haciendo que va a sentir como 28 mañana. So, no sé si vamos a tener juego, no sé si sí va a amanecer frío. Y también hay un chance, un chance de nieve, pero es bien bajo esa chance, como está diciendo que en el tarde sí puede caer nieve, pero nunca sabe hasta que pase ese día. Porque nosotros puede decir que pensamos si va a ser frío o si no, pero Dios tiene el último palabra y Él es la que hace todo eso. Pero ya me voy a ir a dormir. Bella se quedó ahí con mi suegra. Lily llevó a Emily para que Emily y Bella podían dormir ahí juntos. Y todo eso, voy a tratar de levantarme. Pues voy a levantarme temprano como quiera porque mi esposo viene, pero quiero ir a la casa de mi suegra temprano para ayudarles con los tamales. Pero ya me voy a ir a dormir, ya es las 9:30, los niños ya se bañó también, están portando un poco locos, pero ya vamos a ir a dormir. Estoy bien exhausted, I'm very tired, tengo mucho sueño y es todo para el vlog de hoy. Muchas gracias por apoyarme, muchas gracias por estar aquí, parte de mi familia y nos vemos en el más próximo video. Bye.